Pero antes de empezar, dos cositas. La primera, deciros que dentro de un par de semanas vamos a hacer en directo en Twitch, twitch.tv/sirgeri/twitch, lo tenéis por aquí. Todos los juegos de Ratchet y Clank en directo, bueno, los buenos, los de Insomniac, los vamos a hacer todos en directo para prepararnos para el lanzamiento de Rift Apart en PlayStation 5. Y además también quería deciros que he creado un Discord del canal en el que tenemos un chat para hablar de Ratchet y Clank, en el que, por ejemplo, me han ayudado a la realización de este vídeo, buscándome algunas cosillas y ayudándome bastante. Así que nada, tendréis los enlaces tanto al Twitch como al Discord en el comentario fijado, y si queréis pasar por allí, seréis tanto por los directos como por el Discord, seréis totalmente bien recibidos. Así que nada, disfrutad del vídeo. Llevábamos 4 añazos sin un Ratchet & Clank, para algunos incluso 7. Pero por fin, tras una generación con un solo juego, nuestro Lombax favorito vuelve a la carga en PlayStation 5 con Rift Apart. Y la verdad, mi hype no podría estar más por las nubes. Pero a pesar de la alegría por la vuelta de nuestros héroes, hay una duda que acecha a la comunidad como si de una megamofeta blargiana se tratase. ¿Es una continuación de Into the Nexus y por lo tanto de la saga Future que se quedó en PlayStation 3? ¿O al contrario es una continuación de la reimaginación de PlayStation 4 con la película y el videojuego Reboot? ¿Podría acaso incluso ser una reimaginación del Ratchet & Clank 2 de PlayStation 2? Pues a pesar de no tener confirmación oficial por ningún lado por parte de Insomniac, parece bastante claro que al menos lo que hemos visto hasta el momento rezuma Saga Future por todas partes. Sargasso, más planetas de Polaris, matones a saldo, mención a los agorianos, Nefarious Robot otra vez a la carga… Aunque cabe la posibilidad de que viendo que juegan con dimensiones y que el canon de la reimaginación está bastante fresco, no os voy a mentir, perfectamente podría decantarse la balanza por una secuela del remake. Pero bueno, si os molaría un vídeo con mi opinión sobre este tema, no dudéis en comentarlo y puede que se lo dedique. Pero por encima de cualquiera de esas dudas, hay una que sobresale por encima del resto, y que incluso ha acaparado la mayoría de posts relacionados con el anuncio, además estando bastante relacionado con la pregunta que hemos visto antes. ¿La furra que vemos al final del tráiler es o no es un Lombax? Si no estáis muy familiarizados con el fandom de Ratchet y Clank o incluso con los juegos, puede que no entendáis muy bien a qué viene tanto alboroto y tanto debate sobre ella. Si parece una Lombax, se mueve como una Lombax y está en una saga de Lombax, ¿por qué no iba a ser una Lombax? ¿Y a qué viene todo ese rollo enfermizo con la cola? Pues ojalá todo fuese tan sencillo como eso, pero no. Aunque he de decir que esa es una posición que comparto. Pero todo surge de un lío que supongo que ya habrás visto. Mucha gente diciendo que no es una Lombax precisamente por tener cola. Para entender todo este lío de colas y de dónde viene, hay que remontarse al año 2003, a la segunda entrega del mecánico espacial peludo. Tras haber derrotado al presidente Dreg y haber tenido unas breves vacaciones, nuestra pareja de héroes termina en la galaxia Bogon, trabajando para la empresa que monopoliza todos los mercados, Megacorp. Es precisamente por este trabajo por el que surgen unas pequeñas hostilidades entre nuestros héroes y un ladrón, que resultó ser el origen de las pesadillas que todavía arrastra a día de hoy Insomniac, Angela Cross. Muchos pensaréis, bueno, ¿y qué se supone que pasa con este personaje? Es bastante evidente que es una Lombax, incluso más que la nueva por compartir color con Ratchet y tal. ¡Ja! Inocentes. Eso pensé yo a mis tiernos 9 añitos, cuando no frecuentaba tanto internet. Pero resulta que hay un pequeñísimo detalle que fue el detonante de una especie de indignación masiva por parte de los fans, y que crearía un dolor de cabeza eterno para la desarrolladora, incluso internamente. Angela Cross no tenía cola. Esto os puede parecer una chorrada, y para qué mentirnos, lo es. Pero este pequeño detalle comenzó una pelea dentro del fandom sobre si Angela Cross era una Lombax o no por ello, sumado a lo de que se suponía que Ratchet era el único Lombax que quedaba en el universo, y que, bueno, en ningún momento ni un solo personaje hacía alusión a la similitud entre Angela y Ratchet, cosa que también parecía bastante extraña. Ni siquiera el propio Ratchet parecía sorprendido al verla, más allá de por sus curvas. ¿Fue esto un error de Insomniac? ¿Acaso realmente se les pudo olvidar ponerle una cola al segundo ejemplar junto al protagonista de una raza extinta y súper importante para la saga?
Realmente nadie lo sabe a ciencia cierta, pero parece ser que sí, que se les pasó por completo. Y todo esto se tradujo en el aislamiento de la pobre Ángela, que no volvió a aparecer en ningún juego más de la saga y con Insomniac prácticamente ignorando y moviéndose alrededor de su existencia, salvo en un par de ocasiones. La más importante, dado que las otras son prácticamente un color de un arma y un cameo, y la que derivó en toda esta pelea desde su aparición en la que la gente afirma que las Lombax no tienen cola porque eso dice la wiki, fue la que se puede escuchar en un fragmento de la radio galáctica de Polaris en Atrapados en el Tiempo. Escuchad atentamente. Buenas tardes, soy Kim Turner. Y yo soy Pepper Fer. El tema estelar de hoy, los nuevos datos sobre la desaparición de la rebelde Lombax, Ángela Cross. Disculpa, ¿hemos confirmado ya que Ángela Cross es una Lombax? Sé que es lo que se suponía, pero no tiene cola. Las Lombax hembras no tienen cola aquí. De hecho, muchas hembras no comparten los mismos rasgos anatómicos que sus homólogos masculinos. Oh, ya lo entiendo. Por eso te salen ese par de cuernos de la carcasa, ¿no, Pepe? Esto podría parecer el final, ¿no? Excusarse en el dimorfismo sexual de algunas especies para justificar y parchear, unos cuantos años después, el que las Lombax no tengan cola, como Ángela, ¿verdad? Pues agárrate, pero no. Porque la gente seguía pidiendo explicaciones sobre que ni Ratchet ni Clank mencionasen que Ángela era una Lombax, que la saga Future dijese que Ratchet era el único Lombax que se había quedado en esta dimensión, separado de su raza, a excepción de su padre, y a eso habría que sumarle que la compañía seguía haciéndole el vacío a la pobre chica. De hecho, incluso la propia Insomniac ha hecho referencia varias veces a que se arrepintieron un poco después de meter esa explicación al tema de las Lombax carentes de cola en ese juego. Y creo que si ahora mismo me preguntaseis que entonces, ¿cuál es la verdadera posición de Insomniac en todo esto?, me decantaría por lo que podemos leer en el libro de arte por el 15 aniversario, en la página dedicada a Ángela Cross. ¿Es una Lombax o no lo es? ¿No tiene cola? Realmente lo sentimos mucho por nuestros fans por esto. De verdad, lo decimos en serio. Resumen, no tienen ni puñetera idea, no saben qué hacer con ello, pero lo sienten mucho. Así que, tras todas estas idas y venidas, discusiones y rectificaciones, ¿qué pasa entonces con la chica del tráiler de Rift Apart? ¿Es entonces una Lombax o no? Pues independientemente de todos los dires y diretes de Insomniac, sí, es una Lombax a pesar de no tener cola y contradecir lo que parece que se suponía que era el canon oficial. Como dijimos al principio, si parece una Lombax, se mueve como una Lombax y parece que incluso podría estar pensada como contraparte de Ratchet en esa dimensión, blanco y en botella. Además de que Insomniac ya se ha apresurado a confirmarlo por Twitter unas cuantas veces. ¿Significa entonces esto, el hecho de tener cola y seguir siendo una Lombax, que este juego es 100% continuación del nuevo canon de la reimaginación? Pues para mí no. Simplemente Insomniac nunca ha estado satisfecha con Ángela Cross, ni con que se les olvidase ponerle una cola, ni con las explicaciones al respecto que dieron después. Pero no por ello se iban a privar de ponerle una colita todo fluffy a la nueva Lombax. Estoy seguro de que si este juego es continuación de Nexus, como mi corazoncito quiere que sea y como todo el tráiler parece apuntar, o ignorarán el tema de Ángela Cross, como llevan haciendo durante años, o simplemente explicarán que Ángela en realidad había perdido la cola en un accidente con Megacorp, o yo qué sé, lo que se les ocurra. Seguramente hagan lo que hagan, habrá gente que siga mosca, pero ojalá den una respuesta definitiva y que cierre de verdad, una vez por todas, todo este tema de colas furras. Y si por el contrario es una continuación de la línea temporal de la reimaginación, bueno, básicamente pueden cambiar lo que quieran. Así que ahí sí que se pueden marcar la bomba de humo máxima, ponerle cola a la Lombax e ignorar cualquier cosa anterior, como llevan haciendo durante años. Después de que hayáis entendido de dónde surge todo este tema de la polémica de las colas y las Lombax y la nueva personaje y todo eso, lo que sabemos seguro es que decida lo que decida Insomniac y hagan lo que hagan en Rift Apart,
terminará siendo un juegazo a la altura de la mayoría de juegos de la saga. Y seguro que la nueva Lombax termina siendo un personajazo como Alistair Azimuth. Pero por si acaso tú eres alguien nuevo en la saga que quiere probarla por primera vez antes de este lanzamiento o saber más sobre Ratchet & Clank, no te preocupes, estoy preparando un vídeo con la historia completa para que a nadie le pille de nuevas el lanzamiento del título de PlayStation 5, ya sea a continuación del canon original o del nuevo. Por favor, Insomnia, que sea a continuación del canon original, nunca te he pedido nada, pero por favor, hazlo por mí. Y mientras esperáis esos vídeos, para los fans más veteranos de nuestra pareja de héroes favoritos, ya tengo en el canal un par de vídeos sobre la saga. Así que ya estáis echándoles un ojo. Y no os olvidéis de suscribiros y seguirme en Twitter para más Ratchet & Clank. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.